y a continuación veremos quién la acompaña la próxima semana. Es otra de las tres estrellas con la mayor votación. Y bueno, yo les podría decir el nombre en este instante, pero no, no lo voy a hacer. Definitivamente que lo diga Chiqui. Dios mío. El segundo finalista de la quinta temporada de Mira Quién Baila es... Vamos a una pausa, Javi. No. Me encantaría ir a una pausa, Chiqui. El segundo finalista que va directo a la gran final y compite por $50,000 para su entidad benéfica es... merecido tu puesto en la gran final. ¡Claro que sí! Basta con recordar tu impecable trayectoria y Mira Quién Baila. ¡Miren eso! Todos la conocíamos como el Miss Universe, no la conocíamos como bailarina. ¡El aplauso para Dayanara! Me sorprendió que ella, siendo Miss Universo, era una artista. Y cuando salió al escenario, yo automáticamente me enamoré. Creí que el amor a primera vista no existía. Yo me acabo de enamorar. Bueno, cuando se lesionó Dayanara, sin haberse recuperado al máximo, ella volvió a resurgir en la pista de Mira Quién Baila. Y eso de verdad nos ha impresionado mucho. Me alegra muchísimo el saber que te tenemos 100% otra vez en la pista. Para mí el mejor baile de Dayanara, el vals. Es un baile profesional. ¿Quién era el bailarín profesional de los dos? No lo sabríamos decir. Cuando hablamos de salsa, hay que decir, usted tenga a doña Dayanara. Dayanara ha tenido la capacidad de hacer unas piruetas increíbles. Es que ha hecho cosas maravillosas desde el principio. Claro y sencillo, Dayanara. Hoy bailaste espectacular. Es tan encantadora que ella, cuando se para en la tarima, tiene la capacidad de transmitir no sé qué ni cómo lo hace, que llega a tu casa, te da un besito y tú quedas encantado. Es que tiene luz. Es una persona a la que tienes que mirar. ¿Me hiciste llorar? Que le gustes a la cámara, oh, eso es maravilloso. Y eso lo tiene ella natural. Artísticamente está dando muchísimo por el nivel tan altísimo que tiene. En este momento aún quedan Alejandro Nones, Héctor Rivera y Daniel Leiva, pero solo hay un puesto en la gran final. ¿Para quién será, Chiqui? Lo sabremos pronto, pero ahora todos atentos a su televisor, porque mezclando rumba con guaguancó y un tema que siempre quiso bailar, dedicado a su isla querida, Puerto Rico, en la pista, Mira Quién Baila, Dayanara Torres. Yo sé lo que soy. Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa, isla del Caribe, isla del Caribe, preciosa te llaman los pardos, que cantan tu historia. No importa el tirano te trate, o negra maldad. Preciosa serás sin banderas, sin lauros de glorias. Ay, preciosa, preciosa, te llaman los hijos. Pasa el tiempo.
Excelente, preciosa Dayanara. Solo falta conocer a la tercera y última estrella que llegará a la gran final de Mira Quién Baila. ¿Quién será? Todos queremos saber, pero mejor vamos con Yomari para conocer qué opina la gente en las redes sociales. Adelante, Yomari. Bueno, esto está emocionantísimo. Obviamente todo el mundo está poniendo el hashtag Mira Quién Baila. Algunos dicen que quieren que la final esté Daniel, otros dicen Alejandro y también Héctor. La realidad es que ya se sabe quién va a ser, pero aún no nos lo han dicho. Pero usted, público, puede decidir quién es el ganador de Mira Quién Baila. Si no tiene la aplicación de Univision Conecta, bájenla. Además, aquí si se meten dentro de miraquienbaila.com, miren todos los videos y las cosas que pasan detrás de cámaras que usted no ve en televisión. Así que meterse esta reacción de Ana Patricia, esta reacción de Dayanara, cosas muy interesantes que usted puede ver. Así que yo estoy súper nervioso, la gente sigue comentando, por favor no paren de comentar, que regresamos ahí con Javi. Llegamos a un momento definitivo en esta semifinal de Mira Quién Baila. Ya tenemos dos nombres y falta uno. Pero aquí tenemos a tres estrellas, tres hombres que aún desconocen su destino. De ustedes, solo uno pasa a la gran final. Los otros dos serán eliminados esta noche. Para dos de ustedes, su sueño se acaba aquí. Así lo decidió el público. Prepárense. La primera estrella que de inmediato, abandona la competencia y sus sueños de ganar el gran premio se esfuman también, es para él. Él es Alejandro Nones. Alejandro Nones, señoras y señores, pero por favor, despidámoslo como la gran estrella que es y el extraordinario competidor que ha sido durante Mira Quién Baila. Y por supuesto, no se va con las manos vacías, señoras y señores, porque te llevas un cheque por $5,000 para la causa por la que estás bailando, por la causa que has bailado, querido. De verdad, nuestro reconocimiento. El público despidiendo al gran Alejandro Nones. Fuerte el aplauso. Alejandro, algo rápidamente para tu gente, por favor. Ha sido una experiencia maravillosa para mí. Me he conectado con el público de una manera mágica y eso me llena el alma y el corazón. Gracias a todos. Ha sido un placer bailar con ustedes. Arriba México y arriba Venezuela. Sí, señor. Fuerte el aplauso para Alejandro Nones, señoras y señores, por favor. Y bueno, Dios mío, es la semifinal y ahora las cosas se complican aún más porque quedan dos estrellas, pero un solo espacio en la gran final. ¿Quién será el tercer finalista? ¿Héctor Rivera o Daniel Leiva? Vamos a salir de una buena vez de esta duda. Demasiada tensión, familia. La estrella que pasa directo a la gran final de la quinta temporada de Mira Quién Baila es algo que les voy a decir cuando regresemos de esta pausa. Familia, en Mira Quién Baila, solo una semana de la gran final y ahora solo queda un lugar más. ¿De quién será? ¿De Héctor Rivera o de Daniel Leiva? ¿Cómo están los nervios? Los míos, mal, mal. La estrella, que no debería estar nerviosa,
porque pasa directo a la gran final, ¿sí? La que voy a mencionar a continuación pasa directo a la gran final de Mira Quién Baila, junto a Dayanara Torres y a Ana Patricia. Es... Son dos grandes estrellas, la verdad. Y creo que los dos merecerían estar en la final, pero usted lo sabe mejor que yo. Eso no, no se puede. Solo uno, uno. Y esa estrella que voy a mencionar a continuación, que pasa a la gran final, es... Perdón, pero quiero que quede claro. Es... Ahora vas a tener que regresar a la pista para que el público y los jueces puedan dar su último veredicto. Señoras y señores, de pie, por favor, para despedir a este gran artista, este sensacional competidor y además extraordinaria persona, Héctor Rivera. Héctor, debes estar de verdad, creo yo, muy orgulloso por tu desempeño aquí en la pista, por esta experiencia que ha sido Mira Quién Baila para ti. Absolutamente, ha sido una experiencia muy bonita, agradecido por la gente, por el apoyo semana tras semana, porque esto no termina aquí, porque simplemente fue una exposición para hacer notar las fundaciones que nosotros representamos. De aquí para adelante tenemos que seguir haciendo patria como puertorriqueños. Voy a ir para Puerto Rico, voy a seguir trabajando por Puerto Rico, por la Fundación Cabecita Tapa. Así es. Y agradecido a la gente por darme tanto cariño y tantas cosas bonitas en este programa. Hermano querido, no te vas con las manos vacías, por supuesto, te llevas $5,000 para tu entidad benéfica, Cabecitas Rapadas. Por favor, señoras y señores, gracias. Él es Héctor Rivera y la verdad, hay que despedirlo con un gran aplauso. Querido, nos vemos pronto, este es solo el inicio. Chiqui, vamos contigo, estás con los finalistas, señoras y señores. De Mira Quién Baila, adelante, Chiqui. No, ya no podemos más, mi Javi. La verdad que ha sido una gran noche. Estamos felices, celebrando, tristes por despedir a dos grandes finalistas también, como lo son Héctor y Alejandro. Veamos la trayectoria que te permitió a ti, Daniel, ser uno de estos tres grandes que van a la gran final. Con esos ojitos a Guarapá. Ahí está. Daniel es un medallista olímpico. Eso es muy, muy, muy grande. Nos encontramos con un muchacho extremadamente ágil que tiene habilidad para el baile y que en las presentaciones de él parecen de olimpiadas. Ese hombre da vueltas por todos lados, da brincos, da saltos. Podría decir que en cada gala a nosotros nos ha sorprendido. Perfecto. Daniel es un tío que ha conseguido una proyección y un crecimiento fuera de lo normal. Yo esto no lo había visto nunca. Tiene un talento desbordante. Evolución, progreso, chico. Felicidades. Daniel ha sido el prodigio de esta quinta edición, de estas 14 ediciones que llevo hechas ya. Creo que ha sido el único que hizo un urbano como se supone que se hiciera. Entonces, nos sorprendió. Toda la gala, en toda la gala nos sorprendió. El mejor baile de la noche, señores. Por ejemplo, cuando se subió las telas, ese tipo de cosas para nosotros los mortales es totalmente imposible. Eso cualquier profesional del circo tarda en aprender eso meses, años, y él lo ha aprendido en una semana. Cuando termine tu paso por Mira Quién Baila, yo te pido por Dios que te tomes en serio lo del baile, porque tienes un futuro espectacular. El nivel de Daniel es el que quiere tener Mira Quién Baila. Eso es representativo de Mira Quién Baila, a nivel alto. Daniel tiene todo lo necesario para poder llegar a la final. Y ahora, un medallista olímpico llega directo a dar la batalla para ganar la gran final. Esto que viene promete en la pista. Mira Quién Baila, Daniel Leyva. Right now, Buckner's not there for the shot. Whoa! Oh.
Llamando gratuitamente al 1-866-918-8801 y 24 horas usando la aplicación Univision Conecta o el hashtag MQB. Ana Patricia vota en Facebook. Así es, si quieres que gane Dayanara Torres, a partir de este momento tienes una hora para apoyarla llamando gratis al 1-866-918-8802 y 24 horas por Univision Conecta o con el hashtag MQB Dayanara vota en Facebook. Y si deseas apoyar a Danel Leiva, puedes llamar gratis al 1-866-918-8803 durante la próxima hora y tienes 24 horas en Univision Conecta o en Facebook con el hashtag MQB Danel vota. En cada plataforma podrás votar hasta 10 veces. Manténganse conectados con nosotros usando hashtag Mira Quién Baila y entrando en miraquienbaila.com. Así es, una última palabra, Poti, en nombre del jurado. En nombre del jurado, claro que sí, pedirle al público sabio que Mira Quién Baila que vote por el mejor. Bueno, y como todos los domingos, nos quedamos con El Chapo.